Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es por necesidad de pan, pan vivo, que nos encontramos cada mañana para ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 6 del libro de Esther. Pidamos antes la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos apropiarnos de tu mensaje y suplir nuestras necesidades. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Esther nos encontramos con que una noche el rey Asuero estaba sin poder dormir. Pidió revisar los libros como para entretenerse. Y en el libro de las memorias encontró escrito que Mardoqueo había denunciado en el pasado un complot en contra de él, lo cual le salvó la vida. Él llamó entonces a sus servidores y preguntó: ¿qué distinción ha recibido Mardoqueo por esto? Los oficiales respondieron: nada se hizo. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? Versículo 4. En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Era Amán venía para pedirle al rey que lo cuelgue a Mardoqueo por ese asunto que no lo adoraba en una horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Cuando el rey dice: ¿quién está en el patio? Amán: ah, que venga, que entre. En aquel momento, cuando llegaba Amán al patio exterior para pedirle al rey lo que acabo de mencionarles, los servidores respondieron: Amán está en el patio, que entre. Entró pues Amán y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán, siempre soberbio, tenía toda la autoridad y todos los privilegios, pero siempre quería un poco más. Dice la Biblia, dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Así que preparó una buena respuesta. Para el hombre cuya honra desea el rey, traigan un vestido real que el rey haya usado, un caballo en que el rey haya cabalgado, pongan en su cabeza una corona real, versículo 9, den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey, vistan a aquel hombre que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará con el hombre que el rey desea honrar. Lo que menos se imaginaba Amán, que venía para pedir la horca para Mardoqueo, era la respuesta del rey. Dice versículo 10: date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo, que se siente a la puerta real y no omitas nada de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido, el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, hizo pregonar delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Qué momento para Amán y qué momento para Mardoqueo. Pasó un tiempo, ¿no? Pero al final su beneficio en favor del rey fue reconocido. Y quien tuvo que hacer la tarea fue el mismo enemigo que pretendía colgarlo. Dice versículo 12 que después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real. Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. O sea, Amán se fue triste, preocupado, angustiado y Mardoqueo no se la creyó. Ese acto de gratitud, de reconocimiento, de ensalzamiento, no lo mareó. Dice, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, agachó la cabeza
volvió a su puesto de deber, donde tenía que servir, donde tenía que hacer su obra. Dice el versículo 13 que cuando Amán llegó a la casa, le contó a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos lo que le había acontecido. Y Ceres dijo: si ese Mardoqueo ante quien has comenzado a declinar pertenece a la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. O sea, como que ya le estaban anticipando lo que iba a ocurrir, porque sabían que ese pueblo tenía un Dios, que vencer a ese pueblo era vencer a ese Dios, y que no había cómo vencer a ese Dios. Todavía estaban hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevarse a Amán al banquete que Esther había dispuesto y que es motivo de un próximo capítulo. ¿Hasta dónde llega el pecado y sus consecuencias? Y Amán tuvo que ser el instrumento que expresa reconocimiento y gratitud hacia Mardoqueo, cuando en realidad había planeado destruirlo. Y Mardoqueo hizo lo que tenía que hacer, continuó sirviendo en su puesto de deber, fue ensalzado por un momento a un lugar de privilegio, pasado el momento, volvió a su puesto de deber. Qué difícil es ejercer autoridad, qué difícil es ser elogiado y mantenerse humilde, respetuoso y servicial. La Biblia dice que cuando una persona se ensalza, la vida termina acomodándonos. Dios tarde o temprano termina acomodándonos. Pero la misma Biblia dice que quien se humilla, es decir, quien se agacha para servir, ese será ensalzado por Dios y por la vida. La Biblia dice que en un determinado momento había dos personas que representaban a todos cerca del templo. Uno, golpeándose el pecho, decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros pecadores. Yo hago esto, hago lo otro, lo demás allá. Yo soy de primera. El otro, casi escondido, retirado, ni siquiera quería levantar la cabeza al cielo y solo tenía un ruego: Dios, sé propicio a mí, tan pecador. El relato evangélico dice: ¿quién de los dos volvió a su casa justificado? Usted ya sabe la respuesta. Usted y yo ya sabemos la respuesta. Entonces, si sabemos la respuesta, es hora de que vivamos la actitud de aquel que ocupa su lugar de servicio, que reconoce su pequeñez y su indignidad y que se refugia totalmente en los méritos de Jesús y de Dios para amarlo y para hacer su voluntad. En el momento de oración privada y personal, exprésele a Dios cuál es su actitud. Hagámoslo ahora.
Querido Dios, quita de nosotros el orgullo de Amán y danos la humildad de Mardoqueo. Y a mantenernos humildes, dependiendo y necesitados de ti, que podamos ser hombres y mujeres felices, fieles, caminando en tu palabra. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.